¿Tendrá ganas de ir al Comparrango para Guadalajara? ¿Eh? ¿Comparrango? ¡Oh, perro! ¡A tu madre! ¡Willy! ¡Willy! ¡A tu madre! ¡Compa, Willy! Ahora con guitarra, Valente. A ver cómo sale. Trago amargo. A ver, quiero ver qué comenta la raza, a ver si ocupamos una camioneta más nueva. Plebada, aquí están las pulseras y vamos a regalar pulseras aquí pegadas en las butacas. Vamos a ver qué show, quiénes son los afortunados, ¿verdad? Ah, bueno. Dale, dale. ¡Pulse! ¡Al Tony! ¡Ellos son las elegancias de papá! ¡Si le dicen los acelerados, compadre! Remangados, estos morrillos son. Somos de barrio y somos varios, pues la calle nos. ¡Qué rollo, mis amigos! Estamos en un nuevo video. Nos vamos ahora para Guadalajara, pleba. Mira con Parrango. Mira con Parrango, viejo. Tres sombreros, está tirando espuma, viejo. ¿Tendrá ganas de ir al Comparrango para Guadalajara? ¿Eh? ¿Comparrango? ¿Tienen ganas de ir a Guadalajara, güey? Hijo de la chingada, que bien nos recibe, viejo. Tápate, pues. ¿Anda feliz? Porque se va a presentar, viejo, en el teatrón. Ah, oh, perro, y es artista con Parrangón, viejo. ¿Y los demás? El mío, la reta, ah, buenos días, buenos días. ¿Qué onda? ¿Cómo anda, viejo, eh? Bien ronco. Atirante. ¿Anda ronco y eso? Macizo. ¿De lo que gritaste ayer o qué? Sí. ¿Y los Willys? Ah, compa Willy, ¿cómo anda el viejón, eh? Bien. ¿Tienen ganas de ir a Guadalajara? Sí. Pues fuga, ya nos vamos, plebones. ¿Ya andan listos? Sí. ¿Van a bailar mucho? Sí. Eso es todo. Compa Chemo, ¿cómo que sabes si la bendición de su mamá, pues? Que te portes bien, ¿eh? ¿Con todo y nalga? Sí. Ah, bueno. Ya viste, Chemo, y te portas mal, te vamos a nalguear ahí, güey. ¿Me quieres leer un libro, güey? Está bien interesante. Ah, del Poncho que lo compró y leyó dos páginas. Siete veces lo he leído, güey, pero aquí lo tienes. ¡El mamapecho! ¿Cómo anda el viejón, eh? Con el codo. Está la mano ocupada, güey. ¡Trépese, trépese! ¡Oh, mamapecho! ¡No, viejón! Para que lo van a bautizar, de guapo que viene, va. Se nos andan olvidando los tenis nuevos que traen, plebones. A ver, padre. Te la vamos a mostrar a la plebada, los tenis que van a estrenar los niños. ¿Dónde lo pongo? Cada presentación estrenan estos locos, me. Tiro por viaje. Ah. Tiro por viaje. ¿Dónde lo pongo, Grillo? No, pues acomódalo ahí donde. ¡Quinga tu madre, vale! ¿Dónde cae el viejo? ¡Se cae el viejo! ¿Aquí? Ah, no cabe. ¿Qué? ¿Qué está este tan chueco? Mira. ¡Ah, los viejones van a andar! Al ciego, va. Gato. Gato. Una paradita muy necesaria a desayunar, plebones. La neta, este lugar de desayuno está riquísimo. Ahorita lo voy a mostrar. Fuera, está buenísimo, la neta. Aquí saliendo de Culiacán, antes de la primera caseta. Mira, casi no voy a comer, mamá pecho. ¿Y te lo vas a comer todo, güey? Sí. Vamos a ver si es cierto. Lléguele, mijo. A ver, lléguele, machín. Quiero grabarte la primera mordida. Ay, de Laredo, pa. De Laredo está muy lindo. Manche mío. Arre, Valente, una torta sin mayonesa, sin nada, sin verdura. El amarre. Mira, ábrala. No más ese. Con Parrangón. Y aquí los caballones. Pegando una buena desayunada, machaquita. Un pato con pa' señor. Con Winky, viejo, como con los Winky, viejos. Con Winky, va, como los viejos tiempos. Una servilleta. Una servilleta. Van volviendo un Winquito. Oye, el Willy la canta, perro. Un Winquito. Mira, compa Willy. Con unos buenos burritos. ¿Están buenos, Willy? Sí. Vea que están buenísimos. Buenísimo. Una carita, pues. Última mordida. Vámonos, Ricky. Mira que me voy a fregar yo, mira. Somedecito con salchichita. Esta salsa está mortal y los frijoles ni se diga. Y aquí la tortillita de harina y de maíz. A ver, Willy. Got too much.
Checaron que Willy se dio cuenta que lo estaba grabando y de chingo ellos se acuerdan. Muchas gracias por el desayuno, Grillo. De nada. Muchas gracias por el desayuno, Grillo. Muchas gracias. De nada, dijo. Se sacó de volar el jugo porque hace cosas Willy cuando lo grabas le da vergüenza. A ver, cuéntame más chido el jugo. Así ando por la vida mi compa Willy. Le va para que tenga chiste el asunto, el viajecito. ¿Qué pasó, Willy? Dile a la gente. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste ahorita? Se acabó la pila. La pila de la camioneta le falló, pero le vamos más a que es el alternador. Ya no prende los foquitos, no revoluciona la troca. Vamos a esperar, lo bueno es que estamos aquí en una caseta. Atención vial y que vengan a apoyarnos a ver qué pasó, qué nos puede echar la mano, dónde podemos arreglar la troca. Por eso nos venimos un día antes, porque si hay falla, pues ya estamos allá con más facilidad. Al mero día, vale madre la cosa. Y por mientras, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, digo? Vamos a echar una piececita aquí, ni modo que nos aburramos. Dale, Letón, aviéntese. Aquí echamos unas piedecitas, Rencudi. Sí, ¿no? Ni modo que nos rajemos, ¿eh? Tranquilo, plebe. Siempre hay que ver las cosas por el lado positivo. No pasa nada, man. Tenemos tiempo, no hay compromiso el día de hoy, como el de mañana. Vamos a echar una piezona. ¡Llegaron los salvadores! ¡Ea, ea, ea! Vamos a ver qué tiene la poderosa. ¿Cómo Valentón? Pues llegaron rápido, qué bueno. Primera vez, así me gusta que no echen mentiras, pero para llegar rápido. ¿No son ustedes los que ayudan aquí? ¿Los que ayudan a los carros? Los que nos vienen a auxiliar. Ah, sí son. Loco, no. A ver, ¿qué es el pedo? ¿Aquí la pila o el alternador? ¿Cuál es el alternador? ¿Está metido ahí o qué? Ando buscando, pero no está. Se esconde. Ahora con guitarra, Valente. A ver cómo sale, ¿trago amargo? ¡Ah, perro! Para que sepan, va a haber show mañana en el evento. A ver, Alfredo Oliva. Parara. Te fuiste de paso, viejo. Es que el Rigo me dijo que dos veces. Ocupa escucharla, amigo Machín, y repetirla. Te sale bien. Le pasamos corriente a ver qué pasa. ¿Nos va a seguir o qué? Hierro, a ver si llegamos a un pueblito. A ver, un aplauso para el mecánico, por favor, que llegó. Un aplauso. Tenemos un mecánico que nos va a echar la mano, que nos va a cambiar el alternador, el viejo. Le va, siempre hay aventura con nosotros, ya se la saben. No es de extrañarse. A ver, quiero ver que comente la raza, a ver si ocupamos una camioneta más nueva. Una Sprinter, esas acá perronas altotas de la Mercedes-Benz. Qué perro sería viajar en una de esas. A pesar, estamos bien apretados en esta. Nos queda chiquita ya y luego nos deja donde sea. Pero algún día se va a poder ver, aunque si no, muy lejano. Este Willy ya está tirando patamas, hizo. A ver, contra el tambo. ¡Oh, perro! ¡A tu madre! ¡Willy! ¡Willy! ¡A tu madre! ¡Copa, Willy! ¡Inga! ¡No! ¡Ya! ¡Está pegando un tiro con el tambo! ¡Ey! A ver, recoge la basura. ¡Recoge el pañal ese! ¡Es un pañal! ¡Recógelo, Willy! ¿Un pañal no? Yo no sé. ¿Tú lo tumbaste? Con la bolsa, recógelo. Ahí está, con la bolsa. ¿Un pañal, hombre? ¡Arre, el pañal! ¡Pañal! A ver, Willy, el pañalón. Ahí está. A ver, viejo, este es el nuevo alternador. ¿Y el jodido? Ah, ya quedó. Ya, pleba, ya conseguimos alternador. Ya todo bien, nomás lo ponen y fútbol para Guadalajara. Ahora sí. Viejo, muchísimas gracias, viejo. Vamos a seguir nuestro camino. Se la rifó bien, machiné. Puro tepic. Nos vemos. Le va, ya nomás para Guadalajara, ahora sí. Primeramente, yo llegamos con bien.
Plebada, llegamos a Guadalajara por fin, después de tantas cositas que nos pasaron. Y aquí estamos, ahorita nos vamos a hospedar en el hotel. Aquí vamos llegando. Aquí anda ya la Jessiquita, la familia Ponchuela, ¿cómo anda, eh? Y la Ale Racá. Que fue al zoológico y te querían dejar ahí, va. Y aquí sí. ¿Y qué dijiste? No, no, no se la, no la dejen aquí, no. Anda con nosotros. ¡Ey, grillo! Me acabé de quedar el audio. ¿Pero dónde querían bajar? ¿Con los changos? ¿Dónde? Con los changos, con gorilas. Ahí con la víbora me quería quedar. ¿Cómo está, compa Alfredo? Aquí vamos llegando. Muchas gracias. Este vato, hermano, bueno, la neta, nos hizo la buena aquí de hospedarnos en el hotel, la neta, viejo. Muchísimas gracias. Pues, y no nomás de ahora, todo el tiempo nos ha recibido muy bien, va. Ya sabe, compadrillo, este es su casa. ¿Le gusta mucho la música, va? Machín. Mañana lo queremos en el evento, viejo. Ahí tenemos. Ánimo, pues. Los soñadores. Ánimo, ya sabe que así sí. Como los morritos, uno también soñaba y aquí estamos. Ah, huevo. Gracias, viejo. Ánimo. Ese vato es mi compa Alfredo, y la neta, machín, play, se lo recomiendo. Este hotel ANB. Muy accesible de precio, además muy cómodo y está por Avenida Vallarta, en la pura entrada acá de Guadalajara, todo bien cerquitas. Macizo, ¿vale, Rajá? Sí. Afirma, ya lo confirmó la Ale. Aquí vamos llegando, pleba. Acuéstese, acuéstese, compa Willy. Pasito de Raúl. ¿De Raúl Alejandro? ¿Cómo es el pasito de Raúl Alejandro? A ver. ¡Oh, perro! Ay, me equivoqué. Aquí estamos, pleba. La mera neta, le digo, aquí nos atienden muy bien en el Hotel NB y se los recomiendo 100% con mi compa Alfredo Rojo. Y aquí viene llegando Siri, Dani y su familia. ¿Qué onda? ¿Cómo está? Ya te extraño. ¿Qué onda, René? ¿Son? ¿Pero no puedo meter el blog? Siri, ¿pero no puedo meter el blog el René? No, la cara nomás. Ah, bueno. ¿Qué onda? A ver, compa Rango, ¿anda vendiendo cachucha y playera o qué? Sí. Era un parrango bien armadito y todo el viejo, ¿por qué? Para la mercancía de soñadores, las playeritas y la gorrita. Pásele, pásele, pásele. ¿Está vendiendo? Cachucha. Y playera de soñador. Le va, aquí llegamos al teatro. Hoy ya es domingo, el mero día del show, pero ahorita son las 12 de mediodía. Vamos llegando, vamos a hacer soundcheck, o sea, regular el sonido. Y aparte, vamos a grabar un video oficial. El video del soñador con 4 voces. Soñadores, Conchuelas, La Duda y Fernando Ventura. Así que pues, quédense porque se va a poner bueno. Estoy documentando aquí todo lo que hacemos para que sepan qué se vive antes de un show, todo lo que tiene que hacer. Le va, aquí ya está el circo hecho. Aquí anda hasta mi compa Yeras. Yeras Bretado, el viejón, el que me hizo mi rap, ¿va? Ahí para que esperen próximamente cosas con él, yo. Compa Willy. Compa Willy. Anda recorriendo el escenario, mira. No se cansa, compa Willy. Mareado va a terminar. Me va a remangar, güey. Me remangó. Así está el teatro ahorita, plebada, vacío, porque todavía no empieza el cotorreo. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se mira al ratito que ya empiece y que esté la gente. Arre, arre, el que caes, el que caes. No. ¡Oh, pero! ¡Uy! Casi le sale los playeras. ¡Vámonos, mira! ¡Valentón! ¡Sí pudra! ¡Están perros! Luego se van a andar echando mortales para atrás los playeras. Ya, vámonos. Playera. Ya, vámonos. Mira de invierno. Y esto pasa en camerinos, plebada. Sí, también como quiera saber a ver si ya encontré el Willy. No, tu madre. Y ya no peleen, mejor allá en el mira, escenario. Estos manos eran unos dos grandes porque al rato de traer cosas ahí sería y eso pues para no tener tanto. Dos grandes y un agua. Plebada, tenemos una sorpresa a la gente de Guadalajara que quiere entrar al meet and greet a tomarse fotos y un video, saludos a conocer a los soñadores, a La Duda Ponchuela y a los Siris y la Dania. Aquí tenemos, mira, cada pulserita, pues estas la gente paga por entrar al meet and greet, pero vamos a regalar 30 porque hay gente que a lo mejor no le alcanza o simplemente una sorpresona abajo de la butaca la vamos a pegar, así que acompáñenos para ver quiénes van a ser los ganadores. Hey, al azar. Una, sí, ahorita vamos a pegar a todos. Vamos. Plebada, aquí están las pulseras y vamos a regalar pulseras aquí pegadas en las butacas. Vamos a ver qué show, quiénes son los afortunados, ¿verdad? Dale, dale. Lo levantas así, lo mira, va a ver el de no, atrás. Yo digo que abajo, Akira, esta parte de aquí. Ah. Y así estirada, pues. ¿Aquí? Sí. Ay, va a ser difícil. Ey, cálale, cálale. Pero fíjate, si lo levantan aquí, esto no y se va a mirar. Ve, si te sientes ahí. A ver, sí, sí. Si no... A ver, a ver. ¿Quién lo va a pegar? ¿En dónde lo van a pegar?
Pega uno, Chemo. ¿En dónde? Abajo, abajo. Ahí abajo, ahí abajo, hasta mero abajo. Venga, a ver, ponchala. Primero. Pegas una. No, no, ahí no, güey. Abajo, abajo, abajo. Aquí. Ahí, mero. Más una pulsera. Ey, yo quiero una. Arre, aquí le va. Vamos a pegar a pulserona. ¿Sí? Parrango. Ahí va. Plebada, la señora que nos hizo la pulsera puso meet and greet. Great. Pero es con doble E, pues, no great. Great es como bien, ¿verdad? Conocerte y genial. Ah, pues está bien, hombre. Ahí está, está bien bonita la pulsera. Plebada, aquí estoy detrás del telón y escuchan los gritos. Bueno, estaban gritando hace unos momentos. Mira, mira. Aquí está, Soñadores Tour. Chequen aquí. El logo de la duda, Ponchuelas. Quédense, plebada, al video porque se va a poner bueno. Pulseras a ganadores para que se tomen fotos, saludos con nosotros y nos conozcan en persona a todos Soñadores Tour. Ve a su madre, hicimos que se levantara todo el teatro, güey. Es el chiste, güey. El chiste es divertirnos, como en los blogs, ¿sí o no? Allá, hasta la primera. Aquí ven cómo trae su pulsera. A ver. Allá mi compa, ¿dónde hay otra? ¿Dónde más? Allá mi compa, a ver. Allá atrás, mira. Allá también. ¿Quién más? Mira, allá en el fondo, mira. Ahí vamos. Nos vamos a ver al rato, ¿eh? Al rato nos vamos a ver para conocernos, tomarnos fotos, saludarlos. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte. Que la vida nos cruza. Hay tantos caminos por andar. Con compañía, fogata y humo. ¡Otra vez! Si no tienes miedo. ¡Compañera! ¡Es un mejor! Ayer cuando te vi roto, tu vieja se fue a ayudarme. Y ahorita que voy para arriba, me dice que está con madre. Lo que tengo me ha costado, nada me ha regalado. Esto lo estoy trabajando y a la fiesta no olvidado. Que la peleé, ahora me sé. Lo que ya tengo y que quiero tener. Me gusta mi vida, güey, no cambiaré. No soy presumido, yo soy un bien. Yo sé por qué algunas suenan de las calles.
así sin barba, entonces calle, con la NASA ya no sale ni yo. Sin palabras, chéquete, ¿cómo andamos? Pasado lanza, al tiro, toda la actitud.
No, hombre. ¿Qué gente tan perrona de Guadalajara? Compañera, ¿cómo la pasó? Bien, perro. Mira, andamos sudando, pero con toda la energía del mundo. ¿Cómo te hizo el show? Pasadito lanza, compadre. ¿Cómo lo vivió el show? No, pues pasada de lanza. Está bien emocionado, un chingo de raza. Son trompedos, ¿va? A la rascada, ¿cómo la vio? Bien chila. ¿Cómo estuvo el show? ¿Cómo la pasaron, niño? ¡Bien! Al cieno, la neta, queremos agradecerle totalmente. Amor, ¿cómo viste el show? No, pues cada vez mejor, la verdad. O sea, yo creo que es el mejor que hemos dado. Sí, claro. El mejor show que hemos dado, pleba. Muchísimas gracias a toda la gente. Muchas gracias, ¿Qué te saben, maldito? ¿Qué te saben? Gracias por venir, a toda madre, qué bueno que vinieron. Puro valeros y retenes, Gabo, señores. Allá les quedemos luego hasta mañana. Ah, bueno, patrocinadores de PC. Vámonos. ¡Tiene una carita! No. Willy en la vida real. En una foto está tirado aquí. Willy, una carita. Igualito. Adelante, Willy. Rete. La risa. ¡Hey! ¡Gracias por venir! No manches, ya terminó el hace como una hora terminó el show y la gente está afuera. Gracias por venir de todo corazón, gente de Guadalajara, un abrazo. ¡Soñadores! Acá está un pasito con el acelerado. Acelerados, arremangados, estos morrillos son los que en caliente se roban el show. También yo sé que no le tienen miedo a nada, donde lleguen las engarras. Siempre aquí la están para la acción. Somos de barrio y somos varios, pues la calle nos juntó. No se confundan que no somos delincuentes. Hacemos daño, pero tampoco lo sienten, porque siempre más terror. Otra foto, ya, póngale. ¡Ahí va el sombrero! ¡Que no quiere el sombrero! Aquí los players quieren ver un carro bonito que está estacionado aquí. Aquí abajo. A ver si está todavía. No, ya no está. ¿Ya no está? ¿Sí está? ¿Está perro? ¿Frío? ¡Qué placo! ¡Tómame una foto! ¿Te toma una foto? Sí, sí. Arre, también la voy a tomar. ¿Está perro? ¿Está perro o sí, el carrón? Vale, entonces, muéstranos la playera que te regalaron en el concierto, güey. A ver, volteate. ¡Qué placosa, güey! ¿Y te gusta el PSG, va? ¡Qué chulada, loco! Dile gracias a esa persona que no sabemos quién es, pero te la regaló. Muchas gracias por la playera. Rifado. ¿Eh? Bien rifado. Bien rifado. Aquí pleba degustando unos taquitos de canasta o de vapor, no sé cómo le dicen. Niño rato jugando bien atrás. Antes de irnos, ya de regreso, agradecemos infinitamente a la gente de Guadalajara que asistió al evento. Un evento único, muy especial para toda la gente. Es el evento, yo creo que más grande que hemos hecho, más bonito. Y espérenos pronto en su ciudad, Puebla, el 2 de mayo, Culiacán, ya este 20 de marzo. Compa Willy, díganle a la gente que vayan a los eventos. Gente de la raza, que vayan a los eventos. De Soñadores Tour. Soñadores Tour. Ánimo pues. Miren, plebada, ya agarramos camino con la virgencita que nos regalaron. Muchísimas gracias. Y esta chiquita también está bien bonita. Disculpen el desmadre. Para que me los cuide y me los proteja, Tatiana. Muchas gracias. La vamos a pegar aquí. En mi carita.
¿verdad? Ahí ahorita la acomodamos. De verdad, muchísimas gracias, todo el cariño. Le va a ver, Maleta, ¿dónde andamos? Dile a la gente dónde andamos. En los arrancones, vamos a guardar. ¿De qué ciudad? De Culiacán. Aquí andamos, plebada. Andamos en Culiacán. Ya venimos llegando, ya vamos para Guamuchi, pero dijimos, vamos a parar un poquito los arrancones. No, para que vean los carros chilos. Simón. ¿Qué carro es el más perro? El Nissan GTR. No, ni me pasa. Nomás llamo a ver. A ver, mira. Pero no empieza nada todavía. El GTR, ¿te gustaría tener una suerte? Sí, el carro de mis sueños. Mira que le acelera para que suene. Písela para que suene. Sí, él le va a pisar. Ahí está. Oh, está tan pedorreando. Sí, es que ocupa darle, pues. Ah, perro. Suena plagioso. Ay, acabé de quemar. Se picaron. ¿Qué haces? ¡A que calala! ¡Pedorreo! Ahorita le va a botar el tapón del agua. A ver, vamos a mostrarle las gorras que le regalaron a la soñadora. Mira, este es de un tucán. Mi compa ya le regalaron de un tigre. Un gallo. A Chemi un gallo. Caballo. ¿A Pecho qué? Caballo. ¿Al Corico de qué? Tiburón. De un tiburón. ¿Y el Willy? A ver, Willy. De un bulldog. En un perro. ¿Y el Valeta? Un chivo. ¿De un chivo? ¿Y eso, Ringo? Yo creo que le conocen algo al Valente. ¿Te conocen muy bien, Valente? ¿Qué pedo? Es que y a mí me regalaron de pantera, una pantera negra. ¡Pantera bélico! Le vamos a despedir este video. ¿De la qué? Neta, digan, de una pantera. ¿Pero qué? ¿Cómo dijiste? ¡Pantera bélico! Saludos, mi compa Pantera bélico del grupo regado. Para grupo regado. Le vamos a finalizar este video. La neta, fue algo perro. Díganme, cada quien va a decir una palabra, ¿cómo se sintió? ¿Vale? Bien perro. A ver, ¿cómo se sintió, compa Willy? Bien perro. ¿Macizo? Sí. ¿Le gustaría ir a otra ciudad? Simón. Fierro. Valente, ¿cómo se sintió? Bien emocionado y muy feliz. ¿Le gustaría ir a otra ciudad? Sí. ¿Usted, compa Ringo? Bien perro, para la neta. Es el inicio de algo bien perro, la neta. Yo sé que sí. A ver, compa Rango, ¿cómo se sintió? Bien perro. Al Rango le dieron... ¿Placoso? Un tucán, porque el tucán es de Tijuana. Compa Woody, ¿cómo se sintió? No, la neta, algo bien pasado de lanza. Fue macizo. Macizo. A ver, ustedes tres, ¿cómo se sintieron? Bien perrón. Bueno, cuatro. ¿Sí les gustaría ir a otras ciudades? Sí. El 20 de marzo, ¿dónde vamos a estar? En Culiacán. En Culiacán, señores y señores, vamos a estar el 20 de marzo en Culichi. Para que se jalen al Teatro Pablo de Villavicencio. Compren los boletos en línea, ticketstar.com.mx, o vayan al Hotel San Marcos a comprarlos en físico. Cómprenlo porque se acaban, pleba. Ánimo, pleba, lo vamos a dejar con la duda. Puros soñadores tour. Y jálese la morrita guapa. ¡Ánimo! ¡Tópese!